Como ya sabéis, el gobierno ha aprobado las medidas anticrisis, fruto del pacto del Partido Socialista con Sumar. De estas medidas quiero hacer dos puntualizaciones. La primera, no estoy de acuerdo en que se transfieran a las comunidades autónomas el pago del ingreso mínimo vital, porque están gobernadas mayoritariamente por el Partido Popular y por Vox. Y ya sabemos lo que hacen cuando tienen que pagar esas subvenciones, esas ayudas, que o las paralizan o no las pagan, como han hecho en la ayuda de bono alquiler. Y la segunda, y muy aplaudida, y estoy muy contenta, es el acuerdo que ha llegado el Partido Socialista con EH Bildu, que han prohibido los desahucios y los cortes de luz, de agua y de gas a las familias vulnerables. Y eso sí que son medidas sociales, beneficiosas para los ciudadanos. Y ahora vamos a hablar del balance del año que ha hecho Feijóo. Este farsante apocalíptico ha dicho estupideces y mentiras, como siempre. Feijóo ha dicho que estamos en una crisis política, económica e institucional, porque no gobiernan ellos, evidentemente, y él no es presidente del gobierno, afortunadamente. Ha dicho que hay más impuestos, más pobreza, más déficit y que hay más listas de espera y abandono escolar. Fijaros si tiene mala fe cuando sabe perfectamente que educación y sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Y si no, que le pregunten a los gallegos cómo dejó la Comunidad de Galicia cuando él presidía. Dejó la educación y sanidad como unos zorros. Ha criticado los nombramientos que ha hecho el gobierno en organismos públicos, como la Agencia EFE o la Presidencia de Correos. Hay que ser sinvergüenza, para no decir que él fue nombrado en el gobierno de Aznar presidente de Correos. Y menuda gestión hizo. Investigar a ver cómo dejó Correos. Dice Feijóo que para que el Partido Popular apoye las medidas anticrisis del gobierno, ha pedido bajar el IRPF, los impuestos, el IVA del pescado fresco, del marisco y de las conservas. Todas estas medidas es para una minoría privilegiada, porque el resto de ciudadanos ya nos cuesta llegar a final de mes. Si estas medidas no las prueba, es una justificación nada más, porque si anteriormente estábamos en situación de pandemia mucho más grave y no apoyaron nada en absoluto, ¿qué podemos esperar que hagan ahora? Pues nada. También Feijóo ha sacado pecho de su resultado electoral, de sus gobiernos en las comunidades autónomas, de que es el primer partido de la oposición, el que más votos ha obtenido, en fin, más y más. Pero el muy zorro se calla y no habla de Vox, de sus pactos con Vox y el desastre que están haciendo allí donde gobiernan, en derechos sociales, en libertad, en igualdad, en censura de la cultura, en muchas cosas más, muy graves, pero eso se lo calla. Y por último, dice que su partido es el único capaz de restaurar la concordia y el sentido común en España. Feijóo ha perdido la cabeza, no tiene ni conocimiento de lo que está diciendo, cuando él y su partido es el que está ocasionando esta discrepancia, esta división entre los ciudadanos, inyectando odio y aversión al gobierno y al presidente del gobierno, porque él no es capaz, ni tiene capacidad, ni altura institucional para ser un líder de la oposición y mucho menos para ser el presidente del gobierno.